Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy estoy muy feliz porque hoy cumplimos 4 años en YouTube y para este día tan especial te presento los 5 juegos más difíciles que te harán perder la paciencia. Número 5. Super Contra, este es uno de los juegos que a más de uno de nosotros nos da nostalgia volverlo a escuchar, pero a pesar de que fue un juego que marcó la infancia de algunos, para otros debió ser un dolor de cabeza, ya que en este juego necesitabas tener una habilidad muy grande para esquivar diferentes objetos que te mataban. Además de eso, los niveles y los jefes finales de esta isla eran una gran tortura. Muy pocas personas son las que se han pasado este juego, aún así no deja de ser un juego muy difícil para muchos de nosotros, provocando una gran desesperación en muchos. Número 4. Car Mario Gato Bros, este juego es sin dudas uno de los juegos más trolls que ha podido haber. Si bien es una réplica al icónico juego de Super Mario, este juego te hará perder toda tu cordura, ya que este juego está lleno de trampas diseñados para trolearte y hacerte perder. Al inicio será gracioso ver cómo pierdes, pero luego el estrés y la furia se apoderan de ti, haciendo que esto se convierta en una trampa mortal. A medida que vas avanzando, más difícil se va poniendo todo. Esto ha hecho estallar de furia a muchos que lo han jugado. ¡Imbécil que creó esta vaina! ¡Le metan un taladro por el culo para que le truenen las costillas! ¡Coño! Número 3. El juego más difícil del mundo, literalmente así es como llamaron a este juego, en el cual hace muchos años atrás se popularizó por cientos de youtubers que lo jugaban. En este juego debes de manejar un cubo y llegar hasta la meta, y obviamente debes tener una agilidad descomunal para memorizarte los caminos y llegar hasta el final. Los niveles al inicio serán fáciles, pero poco a poco se volverán muy complicados, y si por azares del destino pierdes, tendrás que volver desde el inicio, haciéndolo algo muy frustrante para muchos. Por lo menos aquí lo que hay que tener es paciencia, ¿no? Pero no hay millón. ¡Coño de la madre! ¡Me distraje! ¡Coño, vale! Número 2. Geometry Dash, este juego es sin dudas un clásico de clásicos, pues en este juego debes de manejar a un cubo y esquivar diferentes obstáculos. Algunos niveles son muy fáciles, pero hay otros que son extremadamente demoníacos. Un claro ejemplo de esto es el nivel demoníaco de Bloodlust. Un nivel que sin dudas te explotará la cabeza. Muy pocos son los que se han completado este nivel. El creador de este nivel es el usuario Novelboy, el cual tardó más de un año en la creación de este nivel. Además de eso, hay muchos niveles más que de seguro romperán tus límites. Muchos siguen esperando la actualización de la 2.2, la cual hasta la fecha no ha salido, pero esperemos y muy pronto salga. Número 1. Cuphead, este juego definitivamente tenía que estar aquí. Desde su lanzamiento en 2017, este juego se ganó una reputación debido a distintos factores, pero uno de ellos era su dificultad con algunos jefes finales, pues la trama del juego trata de dos hermanos, los cuales deben derrotar a diferentes enemigos y arrebatarles un contrato por sus almas y entregárselas al diablo. Los escenarios y música de fondo de este juego son magníficos. Sin embargo, la dificultad que presentan algunos jefes son muy complicadas. Además de que solo contamos con 3 vidas, debes de tener una agilidad y movimientos muy rápidos si quieres sobrevivir en este gran juegazo. Y bueno, antes de terminar con el video, quería decirles muchas gracias a todos por el apoyo que le brindan al canal. Ustedes son el motivo por el cual me gusta subir videos. Muchas gracias por estos 4 años en YouTube. Seguiremos creciendo mucho más, y obviamente con el buen contenido que hago. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.